Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un hermosísimo día. Yo soy Pia y el día de hoy te traigo un nuevo video que hace tiempo no subía. En esta ocasión te voy a mostrar algunas compras de maquillaje que hice en el centro de Lima. Siempre trato de buscar nuevos productos, nuevos maquillajes para tratar de innovar un poco en la sección del maquillaje del centro de Lima, que es bastante reconocida, que a muchas chicas les gusta. ¿Quieres saber qué productos compré, cuánto me costaron y dónde los compré? Entonces tienes que quedarte a ver el video. Es para ponerte los polvos sueltos. En este caso el polvo suelto de Raquel lo pones con estas esponjitas. A algunas chicas no les gusta, pero la verdad que a mí sí. Es muy muy útil, pero eso sí, para mí en realidad es de usar y botar. No es para lavar, no es para reusar. O sea, lo terminas de usar, está cochinito y luego lo botas y compras otro. O sea, como que para mí reciclables. En realidad esos correctores que se parecen bastante a los de LA Girl, que son de Miele, creo, pero no los encontré, y si los encontré estaban muy caros. Entonces probé este, o sea, quería probar este de aquí, que es la réplica de el Wonder Sticks de NYX. En este caso, ya sabes, es de la marca Rebel, y de igual manera tiene doble salida. En este caso se ve así, se ve muy bonito la verdad, y dice Rebel Wonder Stick. Y en la parte de aquí dice otras cositas. Está bien grande. En esta parte, como parece labial en realidad, está el corrector. Y en el otro está el iluminador. La verdad que se ve bastante, bastante bien. Aquí creo que es en el número 3. Y de igual manera se ve muy muy bien. Tiene tapitas transparentes, las vamos a poner por aquí. Están los swatches. Este de acá, el más oscuro, es para el corrector. Y el más clarito es del... este es del contorno y este es el corrector. La verdad que son muy bonitos. Huelen dulce, huele rico, huele muy rico. Huele como que a talquito, pero no talco fuerte. Tienda que me parece que era en la que compré la paleta, que vieron en mi Instagram. Colgué una foto en mi Instagram la semana pasada, así que si no me sigues tienes que ir a seguirme. Este no dice el nombre de la empresa, pero este es, dice base líquida tipo gloss, han puesto, y cuesta 5 soles. Este se parece a la réplica de los correctores de Maybelline. Ahí está. Vamos a ver cómo difumina. Ah, no, sí. Difumina bien rico. Y difumina bien, bien fácil. Esto lo podemos utilizar como primer de ojos. Mira, ya desapareció. Buenazo, me gusta. Además de eso, compré limas. Estas limas están 2 soles. En esta misma tienda, que es la segunda que fui, compré esta paleta hermosa, bella, preciosa, que creo que es de... bueno, originalmente es de la línea, o tiene el diseño de The Balm, pero en este caso también es Rebel, obviamente. Y la verdad que está muy bonita. Yo creo que las tiendas que venden The Balm son Mash y es Ripley, creo. Pero hasta ahora no he visto esta paleta, o sea, la paleta original. La verdad que la réplica se parece muy, me parece muy, muy, muy bonita. Ahí está. Y se ve como si fuera, o sea, no se ve mal. Tiene una muy buena calidad. Y de igual manera viene con su cartoncito de protección. Aquí está la paleta. No es tan pesadita. De igual manera es cartoncito durito. Aquí está, acá dice todo Rebel, dice Rockstar Palette, The Face Palette de maquillaje Rockstar. Rebel Beauty dice, dice que aquí adentro viene sombras mate, viene un blush, lipstick, o sea labial, y viene polvo compacto. Así que vamos a abrirla así. Mira esto, qué belleza, me encanta. Y hasta viene con espejito en forma de corazón. Está muy pero muy bonito. Ahí está el espejito y acá dice rock and roll. Y aquí están las sombritas. Tiene un plastiquito todavía, porque recién lo voy a empezar a utilizar. Pero aquí están las sombritas, que la verdad me parecen de una, o se ven al menos, de una muy pero muy buena calidad, de verdad. A ver, son 3, 6, 9, 12, 12 sombritas de diferentes colores.
tienes un iluminador, que es este de aquí. Este es un blush. Y estos de aquí abajo son los labiales. De todas estas sombras hay 1, 2, 3, 4 mates. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brillantes. Ese es súper chévere de esta paleta, es que en esta parte de aquí abajo te vienen combinaciones, o sea, te vienen alternativas de cómo hacer tu maquillaje. Te vienen 4, acá hay 1, 2, 3, 4, y te viene el nombre de las sombras, el labial, el iluminador y el rubor. Me parece perfecto, me parece genial. La lima, la paleta 10 soles y la base en tipo blobs, o sea, el corrector, está 5 soles. Pero la paleta, como lo ves acá, está 10 solcitos. Estas son todas las sombras que vienen en esta paletita. Es como que son colores sobrios, la verdad, obviamente. Este productito lo compré en la visita del centro de Lima pasada. Es un polvo compacto de la marca Rebel también. Últimamente todo lo estoy comprando Rebel. En la parte de arriba, me encanta, me gusta esto. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba tiene espejito. Está perfecto. En la parte de aquí abajo, bueno, no tiene tono, pero es el número 3 de nuevo. Y mira, o sea, le saco. Y tiene aquí como su esponjita propia. Es buenazo porque es un polvo suelto, pero tiene una cobertura, chicas, que no se imaginan. Ahí está el polvito suelto. Entonces lo que yo hago es con esta esponjita incorporada, empiezo a ponérmelo en la cara. En este caso vamos a ponerlo acá. Mira cómo tiene una pigmentación y tiene una cobertura, pero Dios mío, me mata. Está muy muy bonito. Literalmente, chicas, lo uso todos los días. Desde que lo compré lo utilizo todos los días y me encanta porque te deja la piel ¡pum! Lisa. Tiene una muy buena cobertura y de igual manera me habrá costado 10 soles, no más. No sé si vieron el video de hace unos días donde compré por internet. Compré un labial de Yuya y lo fui a recoger en el Totus de Chorrillos, en el Totus de la avenida Guaylas. Y decidí también pasar por ahí a ver qué hay, porque es un Totus muy grande, la verdad, y tiene de todo. Y vi estos zapatos, son unos zapatos de fiesta, obviamente, en color rosadito, muy 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 bonito. Su precio normal, según Totus, es de $59.90, yo soy la talla 36, acá lo pueden ver. Es de la marca Cherokee. La verdad que están muy muy bonitos, chicas. Están demasiado demasiado bonitos. Y adivinen cuánto me costó. Me costaron 19 soles 90. Están en súper oferta de Totus y nada más habían este color rosadito. Y tenían otro color que era como que nude más piel. Y todos eran de 38, 39, 40, 41. O sea, eran para chicas con altas, con pie grande. En este caso fue casi uno de los últimos 36 que pude coger y me encantan, se ven muy 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 bonitos, chicas. Si es que tienen un Totus cerca, vayan a darle un ojito a ver qué otras ofertas encuentran y me cuentan aquí abajo. Soy más de usar zapatillas y en este caso compré estas zapatillas que me parecen muy bonitas y muy básicas. También creo que son de la marca Cherokee. Ah, no, son de la marca All Basic. Aquí están. De igual manera en talla 36 y esto en su precio regular estaba $19.90, pero los compré a $14.90. Son unas zapatillas básicas normal como para el diario. Y bueno, chicas, eso es todo. La verdad espero que les haya gustado muchísimo muchísimo este video. No se olviden de darle like al video si les gustó y hacerle clic al botón rojo que dice suscribirse para que puedan ser las primeras personas en ver mis videos y darles like. Tocar la campanita para ser la primera persona en ver los videos y lo veas de primicia. Chicas, escríbanme aquí abajo qué otros productos quieren que compre. Tal vez si ustedes tienen algún otro producto y quieren que lo pruebe yo primero para decirles qué tal va, escríbanmelo aquí abajo en los comentarios. Tú y yo nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado mucho. Un beso donde quiera que estés. Nos vemos muy muy pronto. Bye.